siento tu cuerpo junto a mí y al despertar. ¿Cómo están, estimados amigos de YouTube? Hoy día vamos a analizar a uno de los grandes de Chile, a Germain de la Fuente, porque, bueno, yo pensaba, si estamos ya en las fiestas patrias, en el mes de septiembre, que también es mi cumpleaños, estimados amigos, para que ustedes lo sepan, no podía comenzar este mes sin hacer un video a uno de los grandes de acá de Chile, que es, Germain de la Fuente, estimados amigos, cantando Murió la Flor, que fue una canción muy, muy solicitada, estimados amigos, y que hoy día, para complacerlos a ustedes y para complacerme a mí mismo, vamos a analizar paso por paso qué es lo que hace este extraordinario cantante aquí en esta presentación. Bueno, en realidad yo no quiero la intro es un poco larga, y para evitarnos la intro vamos a irnos directamente al grano, que es el canto, estimados amigos, en esta oportunidad. La música, la guitarra súper típica. Así como esas guitarras, es como del oeste, sonido del oeste, sonido Zapata viene a matar. Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor. Bueno, le está cantando con harto aire ahí y con un poquito de voz de cabeza y harto vibrato. Escuchémoslo de nuevo, mire. Desde hace tiempo espero yo. Desde hace tiempo. Al tiro el doble vibrato. Aunque está comenzando a cantar la canción, que podría haberla cantado resumiendo. Desde hace tiempo espero yo. Para hacerla más cómoda, pero no lo hace. Él dice. Desde hace tiempo espero yo. Dejando en claro que escapo. Partiendo la canción. Oír. Oír, pa, 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 pam, oír súper rápido el doble vibrato ahí. Sentir tu amor con harto aire. Y ya no sé lo que es reír. Lo mismo, y ya no sé lo que es reír. Él tiene un vibratito súper, súper rápido. Y bueno, lo que me gusta a mí a él, o sea, no es que me guste a mí, sino que lo que me gusta a mí de él es que él está, como todos los artistas que interpretan, estimados amigos, él está metido en su mundo. Entonces tú te sientes identificado con él, con lo que está cantando. Él no está diciendo, yo necesito oír tu voz. No está diciendo eso. Él está metido en su mundo comunicando algo, pensando en un momento, en alguien y en un lugar, viviendo ese momento y compartiéndolo a través de su interpretación. No sé vivir si tú no estás. Si tú no estás, no sé vivir si tú no estás. Súper simple, sencillo, con un poco de aire, con voz de cabeza y un poco de aire y un vibratito rápido. Cada rumor que llega a mí. Lo mismo. Me hace soñar que estás aquí. El tecladito está súper inspirado. Bueno, tocando el violín. A mí me sorprende. El teclado que tiene, el tecladista, valga la redundancia, es marca Roland. Y me sorprende la calidad del violín que tiene de solo. O sea, escuchen, vamos a hacer un paréntesis nomás para que escuchen el sonido del violín. Bien. Se soña que estás aquí. Súper bueno el violín. En ese tiempo que haya habido violines así, a mí me sorprende. Me sorprende, amigo. Vamos a seguir entonces analizando el canto de Germain de la Fuente, estimados amigos. Siento tu cuerpo junto a mí. Aquí ya le puso un poquito más de potencia. Siento tu cuerpo junto a mí. Para diferenciar la primera parte en que empezó despacio. Siento tu cuerpo junto a mí. Ahí redondeó un poco más la voz. Igual, de todas formas, sigue usando el doble vibrato. Siento tu cuerpo para pa.
y al despertar, tú ya no estás. Y ahí se va con vibrato apagado. Tú ya no estás. Es súper difícil hacer eso. Solamente los capos hacen eso. Que ya no estás. Apagar el vibrato. A mí me está saliendo, estimados amigos, yo estoy practicando el vibrato apagado. A ver, pónganme nota. Si ya no estás. Ahí en los comentarios me ponen nota. Un 1, qué sé yo, lo noto que quieran. No sean malos así con la nota. Murió la flor y en mí. Entonces ahí, en ese preciso momento, es donde tú te das cuenta de que estás con un grande. Al tiro. Por eso se da el lujo él de comenzar cantando la canción súper despacio. Porque después viene la potencia. Murió la flor, la potencia del capo. Tu esencia se... Ese vibrato maravilloso, escuchen el vibrato maravilloso, esa es la velocidad. Tu esencia sé. Tu esencia sé. A mí cada vez me está saliendo mejor ese vibrato rápido, evidentemente que a mí me sale forzado, pero él es una maravilla como le sale de maravilla. Tu esencia sé. Quedó. Tu esencia sé. No, es súper difícil, súper complicado hacer eso porque él para el vibrato. Tu esencia se quedó. Es como tu esencia pa 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 pa. Se que pa 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 pa. Escúchamelo de nuevo, supermente complicado. La flor y en mí. Y más encima en esa parte, murió la flor. Podríamos hablar de un vibrato progresivo. El vibrato progresivo es cuando comienza de a poco. ¡Murió la flor! Y ahí, digamos, va avanzando el vibrato. Y observen lo que hace aquí, miren. ¡La flor! ¡Y en mí! ¡Y en pi, 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 pi! ¡Murió la flor! ¡Y en mí! Supamente difícil. O sea, el vibrato lo hace rápido y después al final lo hace más rápido todavía. Tu esencia se... Tu esencia se quedó. Y le sale hermoso. A mí me sale como, que está cortado, medio penca, no, le sale perfecto. Tu esencia se quedó. Y el tono característico de la voz, maravilloso. Tu esencia se quedó. Qué maravilla poder cantar así. Y tu risa. Yo no sé qué berrido me va a salir a mí, porque yo quiero mostrar lo difícil que va a ser eso. Observen esa maravilla. Entonces, por eso él se da el lujo de cantar la canción al inicio como quiere. Soy infantil, creo escuchar. Creo escuchar. Creo escuchar. Mejor no canto nada. Escuchemos nomás cómo sale de maravilloso eso. No es un grito ni forzado, sale bien colocada, redonda, potente, con el vibrato perfecto, maravilloso. Infantil, y ya venía. Creo escuchar. Y le da justo el vibrato cuando debe comenzar. Creo escuchar. Maravillosa. Y la I potente, la I redonda. Escuchémosla, miren. Las noches frías son. Pero con el vibrato precioso, sí, po. Las noches frías son. Pura voz de pecho. Las noches frías son. No, canta maravilloso. Maravilloso. Aparte que él
llega al tono sumamente fácil, no se ve forzado, no se ve forzado para nada. Y evidentemente que esta canción, yo me estoy acordando un poco del triste, porque es una canción que igual requiere de una capacidad pulmonar, porque es harto aire que hay que tomar y después seguir. Entonces, es compleja, es compleja. Y la U igual, la U es una vocal sumamente difícil de redondear, que salga oh, tipo eso es tipo lírico, es redondear. Entonces la oh, es sumamente difícil redondear para que no suene como medio feo. Y él le da la redondez justa para que suene potente, miren. Desde que tú es súper difícil hacer eso. No estás desde que tú coloca súper bien digamos, la garganta. Coloca súper bien la voz para que suene redonda y no sea tanto el contraste como decir, desde que tú no estás, para que no suene ese contraste y suene todo precioso, armonioso. Aquí, aquí. Suena una sola voz. Llorando estoy. Otros labios. No, mejor quédate calladito, mejor. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, amor? ¿En qué otros labios mis caricias dejarás? Puede tener que cortar eso, ¿eh? Ya. Por favor, denme un Ritalin. ¿En qué otros labios mis caricias dejarás? Mientras aquí. Aquí te estoy esperando. Cada recuerdo es. Cada recuerdo. Eso es. Discúlpeme que me están llegando notificaciones, estimados amigos. Esto él lo dice hablado, miren. Mientras aquí, cada recuerdo es. Igual con doble vibrato. Cada recuerdo que no estás aquí. Maravilloso. Su voz, estimados amigos, como yo lo he dicho siempre con todos los grandes, su voz es música. Tú, por ejemplo, tú puedes poner la pantalla en negro y ponerla y darle play y no ver el video. Y tú puedes estar haciendo tus cosas, qué sé yo, a lo mejor estudiando o a lo mejor leyendo un libro. Y tú en ningún momento te vas a sentir distraído porque comienza alguien a cantar, ¡Murió la flor! Tú en ningún momento vas a decir, ¿quién está cantando? No, porque su voz es música. Es música, entonces no molesta, es una voz perfecta, una voz de oro. Tu esencia se quedó, ese vibrato rápido que yo estoy tratando de hacer. Estoy practicando siempre ese vibrato, amigos, para ir cada vez más perfeccionando mi canto, amigos, gracias a los análisis que hacemos de los grandes, amigos, para aprender de los grandes. Y tu risa. Ahí cambió la impostación. Escuchen, miren. Y tu risa. La puso un tanto engolada, por así decirlo, la voz, pero no se nota, no se nota. Y tu risa. Aquí. Y tu risa. Infantil. Infantil. Escuchad de nuevo, por favor, de nuevo, por favor. Eso es cuando tú tienes algo contenido, creo escuchar. Y sueltas el vibrato al final, es como, ¡prum! Soltó lo que tenía contenido. Escuchemos de nuevo. Las noches frías son. No brilla más. Él igual le da un tono. Escuchen, o sea, no escuchen, sino que vean cómo él abre la voz, o sea, la boca.
Es como, no es tan abierta, sino que es no brilla más, para darle la redondez justa, para que no suene lírico, como yo en otros videos he dicho, para que no suene no brilla más, para que no suene así, sino que para que le dé el toque justo, justo y preciso para que suene popular. Esa forma de redondear la U, o sea, no la U, la U, amigos, me sorprende. Realmente me sorprende, porque suena preciosa la U. Llorando estoy, esa forma de cantar, con tanto sentimiento. Ahí está, simplemente haciendo un la-la-la, acompañando la canción, pero redondeando la voz. No, no, o sea, no se va a poner a cantar la-la-la-la, porque sonaría horrible, estaría descontextualizado. Pero como él es un cantante sumamente experimentado, él no se va a poner a hacer eso. Porque digamos que lo que está haciendo, el acompañamiento que está haciendo en ese momento, todavía se sigue condiciendo con el sentimiento de la canción. Porque no lo hizo con vibrato. Él lo hace primero sin vibrato y después con vibrato. Porque como él es un cantante capo, él sabe que no va a estar haciendo lo mismo a cada rato. Entonces por eso, porque él tiene un vibrato hermoso, precioso, perfecto, y él lo sabe. Y él no va a abusar de eso. Se me hizo muy corto. Escúchame cómo. Es el sol desde que tú no estás. Aquí viene, amigos. Así que aprovecho de darle un aplauso a este extraordinario cantante. Se me hizo súper corto, estimados amigos, el análisis. Me está latiendo la batería porque parece que se va a cortar, estimados amigos. Se me hizo súper corto, pero estuvo hermoso. Hermoso este análisis, me encantó poder haber hecho este primer análisis de un cantante chileno. Me parece mucho, no el segundo. El primero fue Mon Laferte, estimados amigos. Antes de que se me corte, estimados amigos queridos, yo tengo algunos saludos que tengo que enviaros. Llorando estoy, saludos. Voy a buscar aquí en mis notas porque, estimados amigos, aquí está. Bueno, dice, ojalá, espero que no se me corte, amigos. Si se me corta, vuelvo a cargar la batería y vuelvo a grabar los saludos. Christopher Gil Infante dice, amigos, soy del Perú y tu trabajo es excelente, muy profesional y espero ganar. Lo malo que estoy mal de salud, tengo cáncer, chuta. No sé si en tu próximo video puedes mandarme un saludo. Por supuesto que sí, estimado amigo, por supuesto que sí. Por favor, para mí y mi hija, ella se llama Cristina, estaré agradecido y cantas muy bien, soy tu admirador. Muchísimas gracias, Christopher, te mando este tremendo abrazo. Me voy a contactar contigo, Christopher, te mando un abrazo enorme, enorme, enorme para ti y para toda tu familia. Otro saludo, amigos, Mauro Agustín. Sos un crack, si sos es porque sos argentino, querido, querido Mauro, cantas re bien, puedo salir en el próximo video, haz más videos así. Bueno, este saludo entonces, antes de que se me acabe la batería, es para Mauro Agustín. Un saludo para mi querida Mari Carmen Arellano, que siempre me está apoyando, estimados amigos, tanto en Facebook como en YouTube. Así que Mari Carmen, este abrazo es para ti. Dice, espero algún día puedas mandarme un saludo en uno de tus videos. Por supuesto que sí, Mari Carmen. Por supuesto que sí. Un saludo y un beso para ti también. Y el último es Miguel Flores, estimados amigos. Gracias, pensé que no respondería. Gracias por darle tiempo a sus seguidores
Salúdame en tu próximo video, Mike Salamanca, dice. Bueno, este saludo entonces es para Mike Salamanca desde Puebla, Puebla, me imagino que es Puebla, México. Bueno, estimados amigos, estoy muy contento de haber comenzado este ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti en septiembre con un cantante chileno. Vamos a seguir entonces avanzando para que tengamos más revisiones y poder seguir cumpliendo con todos los pedidos que ustedes así me hacen, estimados amigos. Eso es todo, estimados amigos. Espero que les haya gustado. Compartan este video si les gustó en sus redes sociales. Denle like, como dicen algunos youtubers. Suscríbanse a mi canal, estimados amigos. Eso es todo. Un gran abrazo para todos ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Algo así será. Get you up.